Bueno, parceritos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Ya saben, suscríbase, dale like y comparte este video. Y bueno, vamos a dar mis opiniones de esta bebé. Bueno, rodean las imágenes, parceros. Ya saben, suscríbase, dale like y comparte este video. Enhorabuena. Quédense con las imágenes ahí. Esta mierda es muy saborosa. Uy, no, no. O sea, me aguanto. Muy chimba, muy chimba. Vuelvo y lo digo. Pero muy mamona. Aquí a donde le quita una la. Bueno, parceritos, pues es una moto muy chimba. Aclaro todo. Los movimientos en ciudad, sí, se meten las lunas y queda bien chévere, pero el tema de incomodidad, sí. Bueno, parceritos, aquí está, así como se la estaba mostrando, unas tomas suavecitas ahí, porque ya usted vio unas tomas súper épicas. Todo, empecemos la ficha técnica. Motocicleta, una Ninja ZX6R, lo cual es una motocicleta que es deportiva, a muchos les gusta, a mí en lo particular no llegó a mis expectativas. Bueno, acá tengo la chivita, pues porque no me sé, yo me sé la de la vista porque es mi moto. Esta no es mi moto, entonces queda súper claro. Bueno, parcero, Ninja ZX6R 636, que es el cilindraje. Esta motocicleta es modelo 2014, tiene 28.000 kilómetros, o sea, está un bomboncito, está nuevecita. No nuevecita, pero tiene sus años, pero la moto que ha estado súper quieta y bien cuidada. Bueno, este motor es 4 cilindros, o sea, tetracilíndrico, en donde tiene un motor de 131 caballos de potencia a las 13.500 revoluciones. O sea, eso es mucho power. Y adicional tiene unos newton metro de 71 newton metro a 11.500 revoluciones de torque. O sea, es una motocicleta que anda duro. Yo he visto esas motocicletas que la han utilizado para hacer stunt. O sea, yo digo, puta madre, o sea, hay gente muy berraca porque esto jala durísimo esta motocicleta. Bueno, estas 4 válvulas, en donde aquí dice doble árbol de levas de cabeza, encendido electrónico, es de cadena. Bueno, ¿qué tecnologías tiene? Mm-hmm.
Bueno, parceritos, quiero mostrarle el tacómetro de esta motocicleta. Tiene un tacómetro aquí digital, tiene un tacómetro análogo para las revoluciones. Vea, tiene 18.000 revoluciones. ¿Qué tecnologías tiene esta moto? Tiene potencia, tiene dos potencias, low y power. Aquí también cambia a full. O sea, full es como bota todo el power que tiene esta motocicleta. Pero vamos a dejarlo en low, no me interesa probarlo. Aquí lo desconecto, está en modo off. Aquí le pongo tracción 1, tracción 2 y tracción 3. Bueno, en estos momentos quiero encender la motocicleta porque una motocicleta que suena demasiadamente delicioso, delicioso, delicioso. O sea, es una moto que roba muchas miradas. Anoche que la recogí, y vamos a hacerla famosa. Aquí estamos. Entonces vamos a sonarla, a hacerla sonar. Pero bueno, obviamente esta moto también tiene ABS en ambas ruedas, ¿no? Sobra aclararlo. Entonces esa es la tecnología que tiene esta motocicleta. En donde, bueno, ya vamos a hablar de las suspensiones, pero bueno, ahorita vamos a escucharla. Apaguemos para que me escuchen, nos van a mandar la policía, no hacemos más bulla. Ese es el sonido, ese es el poder de esa motocicleta. ¿Y por qué le digo que roba miradas? Porque ahí ustedes lo pueden ver. Esta es una mamacita, esta es una belleza motocicleta. Pero en mi punto de vista, bueno, la verdad estoy pensando muy seriamente en comprar esta motocicleta. No sé a ustedes, que, ¿no les parece? Pues a mí me parece muy chimba, no sé ustedes. Pero a mí me parece muy chimba esta motocicleta en lo personal. Venga a ver la suspensión delantera, de una. La suspensión de la delantera es Showa, o sea, Showa se puede graduar en carga y en precarga, en donde es una excelente, excelente suspensión. La verdad, la parte trasera, la suspensión trasera de la motocicleta, no le veo la marca como tal, pero obviamente tiene su precarga. Nota que tiene su precarga, se puede ajustar, mayor dureza. Les debo la marca, si alguno ya muy conocedor de Kawasaki ZX-6R tiene conocimiento, pues me lo deja aquí en los comentarios, parcero, porque no conozco la motocicleta y hasta ahora la estoy conociendo. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Me compro una Sport? ¿No me compro una Sport? Ahí estamos probando. Si a ustedes les gusta, en los comentarios, ayúdame con un like, suscríbanse en este canal, parcero, que es el esfuerzo que estamos haciendo. La camarógrafa que está en estos momentos, o sea, eso es tiempo. En donde, bueno, parcerito, ya saben, suscríbase, dale like a este video. Bueno, en estos momentos estamos probando esta motocicleta. No soy conocedor de Sport, pero si alguno de ustedes me puede, digamos, orientar qué 600 deportiva poder probar, poderme comprar, déjenme en los comentarios, porque los voy a leer y los voy a responder en mis historias de Instagram. Ya saben, en la cajita de comentarios, allá arriba en la descripción, están mis redes sociales, mi Facebook, mi Instagram y mi TikTok, parcerito. Entonces ya saben, suscríbanse, dale like y comparte muchísimo este video, parceros, porque puede ser esta moto, puede ser una Naked. ¿Ustedes qué dicen? ¿Si les gusta? O sea, ¿si les gusta que empecemos a morbosear motocicletas? Pues no sé ustedes, pero a mí me encanta.